Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hello, hello, hello. Good evening, thank you for being on time. Nice, thank you for your cameras. It's Friday and the body knows, right? So, but anyway, we have class today, so ni modo, nos toca reponer el long weekend, right, que tuvimos la semana pasada. Yes, go ahead, Eliezer. Sí, es que solo quería ver si tenía audio. Ah, vaya, Eliezer. You do have it, okay? So you do have it. Nice. Let's see, we are 18 participants right now. Faltan, que vengan. ¿Verdad? Espero que no agarren vacación. Ahí mandaron incluso de parte de Inglés Corporativo el mensaje recordando, motivando a que sí nos conectáramos este día, a pesar que normalmente no. Okay, so let's see. Let's start. We are going to do something different today because it's Friday, right? So we are going to practice, okay? We are going to create some groups, okay? Espero que sí trabajen. Hoy voy a hacer un poquito más numeroso los grupos para que podamos trabajar, okay? Ya sabe que al grupo que usted llegue tiene que trabajar, o sea, tiene que decir, compañero fulano, yo veo que usted se llama fulanito, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué hacemos? No podemos llegar al equipo y quedarnos callados, ¿ok? Quedarnos ahí solo viendo al compañero. Bueno, ni viéndolo porque algunos no tienen cámara, right? So that is something that we have to work on, ¿ok? So let's wait a few more seconds until the rest of the classmates join the meeting, but we are going to start, okay? Thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Eliezer, tell us what's today date. Joel, Eliezer, what's today date? Today is Friday. Sí. Okay, yeah, Friday. Today it's Friday. 14 October. Okay, 2022. Or 2022, it's okay as well, right? Okay, nice. Eliezer, yeah, today it's Friday, okay? Friday. October the 14th, 2022 or 2022. Nice. Let's see. Jorge Ulises, how are you today, Jorge Ulises? No se le escucha, Ulises. ¿Me oye? Now, yes. Go ahead. Yeah, no. No. Yeah, go ahead. My day. Good. Okay, I am great. Okay, remember the themes that we need to follow, right? I am great. Okay, nice. Wilfredo Alexander, how do you spell your second name? Wilfredo Alexander, how do you spell your second name? Okay. My second name is I-L-E-J-I-D-N-D-A. Let's see. Alexander, Wilfredo, if we say I is the letra E. Okay. I-L-E. And your second name start with the letter 8, okay? Es con una 8 que empieza su nombre, no es con una I, okay? Si usted me dice I, es letter E, right? Me está diciendo la letra I, okay? En español, right? I es la I en español. Letter 8 es la A, okay? 8, L, E, X, 8, and D, E, R. Okay. All right. There you go.
Nice. Thank you for joining, Manuel Aristides. Estaba viendo que no lo miraba. ¿Qué había pasado? No es posible que no venga. Okay. Nice to see you. Nice to see you. Can you please, Manuel Aristides, describe the cloth that you have, that you are wearing today, the cloth that you are wearing today right now? Okay. I'm wearing a aqua t-shirt. Yes. And blue shorts, sandals, and white socks. Okay, very nice. You look really fresh, okay? And based on the clothes that you are using, you do. It's Friday, right? So you are like wearing very casual, very fresh clothes, okay? Because it's Friday. That's nice. Thank you. Veamos, Wilmer Omar, creo que ahí está, no lo veo bien, pero ahí está. So Wilmer Omar, how are you, Wilmer Omar? I'm fine, thank you, very happy. Why you are so happy? ¿A quién está apartando ahí? Deje, que queremos ver. Mentira. No, el niño, el bebé. Okay. That's your boy? That's your little boy? Little boy. That's your son? It is your son? Yes. Es su hijo, that's your baby. Wilmer Omar, it's your baby, it is your son? No le escucho. No me escucha, Wilmer Omar. Que si es su hijo, le pregunto. That's your baby, it is your boy, your little boy. Es little baby. But it's your. Creo que no sé si me escucha. Es suyo, le digo, es su hijo. No le escucho muy bien, teacher. Okay, okay, no problem, Wilmer Omar, thank you. Nice. Salvador Antonio, why you are so serious today, Salvador Antonio? What happened? I'm so fine. Okay, so I don't know what's going on with your camera, pero sí, ahí está, Salvador Antonio. Creo que hay un delay ahí con la imagen. But thank you, Salvador, okay? Salvador, it's always on time. Nice. Let's see. Now it's time for the attendance, okay? Siempre espero ahí unos minutitos para que entre el que vaya a entrar y pasar la asistencia y no tener un montón de ausencias ahí. Después estar revisando todos. Entonces, siempre les doy unos minutitos ahí para que ingresen, right? So let's see, today is Friday 14, right? So please let me know if you are here, Cristina Claribel. Cristina Claribel, good evening, thank you, nice. Giovanni Enrique. Giovanni Enrique. No. Eva Virginia. Thank you, Miss. Joel Eliezer. Nice. Present. Thank you. Jorge Orlando. Hi, teacher. Present. Thank you, sir. Jorge Ulises. Present, teacher. Nice. Jose Luis. Jose Luis. Jose Luis Quesada, no. Jocelyn Jasmine. Thank you. Josué Danilo. Josué Danilo. No. Let's see. Kenia Chamilet. Kenny, por ahí la vi ya. I am here, teacher. Thank you, Miss. Lilian Sarai. Present. Thank you, Miss. Lorena Stephanie.
Lorena Stephanie, no. Lorena Stephanie, no sé qué le ha pasado, que no. No contesta, dicen. Bueno. Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe. No. Manuel Arístides. Está Manuel. Present teacher. Thank you, sir. María del Carmen. I'm here, teacher. Thank you, Miss. Melvin Rodrigo. Present teacher. Thank you, sir. Mirka Lisette. Present. Present. Nice. Present. My goodness. Nelson Adam. Present teacher. Thank you, sir. Norma Elizabeth. Good evening, I'm here. Good evening, thank you. Salvador Antonio. Good evening, present. Thank you, sir. Silvia Patricia. Present. Thank you, Silvia. Wendy Lisette. Present, teacher. Thank you, Wendy Lisette. Wendy Stephanie. Present. Thank you, Stephanie. Wilmer Omar. Present. Thank you, sir. Wilfredo Alexander. I'm here, teacher. Thanks. Nice, thank you. William Leonidas, no lo he visto, William, ahí está. Good evening. Good evening, okay, nice. No lo había visto, pero ahí está. Very good, very nice. Rápidamente, antes que se me olvide el comercial, mandaron ahí una lista negra de nombres de almas que están pendientes con la plataforma. Yo ya le había dicho, usted no quiere aparecer en la lista negra de los más buscados, trabaje y vaya al día en la plataforma. Ahí vi los nombres y unos que ya sé quiénes son, ¿verdad? Los que aparecieron ahí, ya me los puedo, algunos de los que están en la lista. Y me parece extraño que estén en la lista. Tal vez es un pelito lo que le hacen falta, pero ni un pelito le perdonan. Usted no va al día, no va al día. ¿Verdad? Porque yo me metí a revisar porque me llamó la atención ver algunos nombres que yo sé pues que están pendientes siempre de la clase y estaban ahí. Entonces me metí a revisar y era algo mínimo lo que les hacía falta. Pero pues sí, esta gente no ve que es poquito, ¿verdad? Sino que ellos no está, ¿verdad? Entonces yo sé que ahora se ponen al día para que en la otra semana pues no haya lista negra y nadie, ¿verdad? Igual usted la otra semana, that will be the last one, right? So the last week, next week is the last one, ¿ok? La otra semana nos vamos ya recta final, right? From Monday to Thursday, right? Y tenemos que trabajar la última sección 5 y el examen final, the final quiz. So please go ahead and try to take advantage of the time and do your part, right? So let me... yes, go ahead with your question. Cuando se termine todo este primer módulo, hay que esperar a que comience el otro, no sé, unos cuantos días hay que esperar para que comience el otro módulo. So, no hay un tiempo exacto, ¿verdad? Le mentiría si yo le digo, mire, espere 5 días, mire, espere una semana. No hay un, o sea, no soy yo la persona autorizada de decir cuándo empieza y cuándo se va a retomar el módulo, pero en base a la experiencia que tengo con esta modalidad, normalmente es 1 a 2 semanas. En la que estamos empezando con el siguiente módulo, porque recuerde que usted debe de enviar la información. En cada módulo usted hace la inscripción, así como se hizo la inscripción la primera vez, el primer día, así usted lo debe de hacer en cada uno de los módulos. That means que usted está confirmando que usted desea continuar, desea comprometerse para un módulo más, porque prácticamente es como un compromiso, right, el que usted hace. Nice. Ah, o sea, hay que mandar otra vez los documentos. Sí, ustedes como ya lo tienen, prácticamente lo que hacen es ir modificándole las fechas y eso, ¿verdad? Ténganlo ahí a la mano
porque ellos mismos se lo van a pedir. Ellos mismos le van a enviar la información a su correo para que usted reenvíe, ¿verdad? Y ya ellos reciben. Y así, como que usted está inscribiéndose nuevamente. Eso lo va a hacer en cada módulo que usted desee continuar. ¿Ok? Okay. Nice. Pero vacación sí que no hay, ¿verdad? Porque usted tiene un montón que hacer, ¿verdad? Y si no tiene nada que hacer, ahí me escribe. Yo le voy a mandar un par de cosas que haga. De inglés, obviamente, ¿va? No le voy a decir, mire, limpie la casa, ¿va? No, sino que le voy a mandar, mire, aquí están estos ejercicios del verbo to be, mire, como dice usted que no tiene nada que repasar, haga esto en lo que se reapertura el siguiente módulo, ¿verdad? Okay, porque vacación no hay, William, usted tiene mucho trabajo que hacer en esas dos semanas para recapitular y estar listo y preparado para el siguiente módulo. Nice. So we are going to continue, right? So we finished this part yesterday and we have something right here that we are not gonna stop too much on here because it's not something that it's difficult, right? So the seasons, weather and seasons around the world. So what is weather and seasons? Let's see, Cristina Claribel, para usted qué es weather and seasons? No sé. You don't know? Okay. Entonces tome nota de esas palabritas y me las busca. Vamos a ver. Kenia, Yamilet, help us. What is weather and seasons? Clima y estaciones. There you go. Thank you. El clima, weather. Okay. Usted dice el clima está fresco. The weather is cold. El clima está caliente, o sea, es un gran calor, right? So the weather is hot, okay? The weather, weather, okay? The weather, that would be el clima. And seasons son las estaciones del año, which here in El Salvador, we have just like two seasons, right? En otros países, las estaciones del año son bien marcadas y hasta hay cortes y hacen ellos algunos cambios dependiendo del país, right? Here in El Salvador hace frío, hace calor y no más, ¿verdad? No cae nieve, no tenemos, sí, tal vez la primavera, pero no es algo bien marcado de que vamos a andar ahí con los huevecillos de India y todo eso. O sea, no, aquí en El Salvador no tenemos como la gran variedad de climas, pero son four seasons, ¿ok? En realidad son cuatro estaciones en el año, que aquí no las tenemos así al 100, pero existen, right? So it says, vamos a ver, Jorge Orlando, ayúdeme a leer acá. The first one right here, what is green? And also the sentence that we have right here. Please, Jorge Orlando. Okay. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Perfect. Nice pronunciation, Orlando. It's spring. Spring in Brazil, right? Brazil. It's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Okay. So what is a spring? ¿Cuál estación es la de spring? Creo que es primavera, ¿no? Podría ser, right? La primavera, right? Es una época que, pues sí, en teoría es bonita, ¿verdad? Warm. My goodness. Cristina Claribel, ya sabemos que es viernes, pero... ¡Ay, ay, 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 ay! Pero ah. tanto así, ¿no, Cristina? Por Dios, me va a enloquecer aquí a la clase usted. Todos ahí con un vasito ahí, mero sospechoso en la clase. Dios guarde, Cristina Claribel. Va, lo que me va a decir que es el vecino, ¿verdad? Siempre es así, dice el alumno. No, el vecino es el que tenemos con. Ok, nice. Let's see, it's warm, it's very sunny. ¿Qué sería warm? Cálido. Cálido, o sea, un clima templado, dice uno, ¿verdad? Ni caliente ni frío, es como templado. Very sunny, ahí se sería soleado, ¿verdad? Un día perfecto para caminar, un día soleado. Let's see, Norma Elizabeth, help me with the reading right here, the yellow words right here, and also the sentence, please. Okay.
It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Thank you. It's summer in Korea. Okay, it's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Right? Nice. Summer, el verano. Ese sí lo tenemos bien marcado. Hasta los anuncios le ponen ahí de que el verano aparece y todo el mundo a la playa. Right? So, summer. Raining sería lluvioso, es un día lluvioso. Hot, caliente y húmedo, ¿ok? So, el summer, ese sí lo conocemos, el verano. Let's see the next one. Nelson, Adán, help me please with the reading right here. Repeat, teacher, please. Help me with the reading, Nelson, please. Right here, the orange one, and right here, the sentence. Read it. It's fine, it's the US. It's cool, it's cloudy and windy. Okay, thank you, Nelson. It's fall, okay? Fall. It's fall in the US, okay? It's fall in the US. ¿Qué estación sería fall? Ese es otoño. Otoño, ok. Ese se supone que es la época donde las hojas caen, ¿verdad? De los árboles y de que se van a renovar, right? So, it's cool. It's cloudy and windy. So, este cool sería como un tiempo no frío, no caliente, así como algo heladito, right? It's cloudy. ¿Qué sería cloudy and windy? Como con viento, teacher. Como vientos. Mm-hmm. Usted dice los vientos de octubre, ¿verdad? Gran ventarrón que le lleva allá a la casa. Entonces, so el windy sería como ventoso, right? Así de mucho viento. Cloudy sería como nublado, ¿verdad? Así como no hay mucho sol. Okay, nice. Let's see the next one. Salvador Antonio, please help me with the reading right here. Salvador Antonio. It's here in Russia. It is snowy. Okay. Thank you, Salvador. Lo que pasa es que quizás tiene ahí algún problema con él. Como tiene como un delay en el internet, quizás le está fallando un poquito por ahí porque sí se le escucha, pero como que tardado. Igual la imagen a usted le queda como frisada. Pero sí le escuché, Salvador, no se preocupe. It's winter in Russia, ok? Russia. It's winter in Russia. It's snowing, it's very cold, ¿ok? ¿Qué sería el winter? La época que no tenemos nosotros, right? Nevando. Nevado. Nevado, ¿verdad? Nevado. It's winter in Russia. Yes. Snowing, está nevando. It's very cold. It's muy frío, ¿ok? Muy frío. Well, so those are the seasons, right? Aquí no nos vamos a detener mucho porque... sí, es bonito conocer y saber los nombres, pero no es algo que lleve mucho práctica, sino que usted lo usa, ve el clima y dice aquí va a decir soleado, lloviendo o opaco, lo más que usted va a usar. Ok, so we are going to continue with a conversation, but now we are going to do something different, right? So vamos a ver qué tanto nosotros hemos logrado captar, porque aquí en esta parte le damos cierre a prácticamente al verbo to be. Mire, viene algo nuevo, present continuous. Le dije que íbamos a ver un tiempo gramatical ya distinto, y la otra semana, mire, tenemos ya el cierre de la última sección, entonces tenemos tiempo. La otra semana terminamos la sección 5 y este pedacito que inicia aquí del present continuous, pero no quiero terminar el verb to be si no hacemos la última práctica, ¿ok? So what we are going to do right now, I'm going to create groups, ¿ok? I'm going to create these groups and it will be like 5 or 7 members in each group.
And you are going to write on a small conversation, okay, with all the participants, right? All the participants, they have to say something in the conversation using the verb to be and also all the vocabulary that we already know, okay? So, resumo así fácil. Vamos a crear grupos de unos 7 u 8 cada equipo y me van a escribir una conversación ustedes. No una que esté aquí, sino que usted me va a escribir una conversación donde todos los miembros que estén en el equipo digan algo, ¿ok? Usando el verbo to be, ¿ok? Usando vocabulario de vestuario, usando, por ejemplo, el spelling, que es con lo que empezamos, los greetings, ¿ok? El saludar, el presentarse, puede hacer preguntas comunes como con las WH questions, ¿ok? Todo lo que hemos visto, ¿ok? Puede usted incluir en la conversación, ¿ok? En la conversación todos tienen que decir algo, por lo menos que sea una conversación de, ¿qué? Un minuto y medio. Tampoco le voy a decir, mire, escríbame una historia completa de una hora. No, un minuto y medio, ¿ok? Viene uno, vaya, digamos somos 6 en la conversa, en el equipo, vaya. Empiezo yo, digo, hi everyone, how are you? Empiezo saludando, vienes tú y me contesta. Hey, I'm excellent, what about you? Ah, I'm okay. Look, she is my friend. Y vengo y hay una niña ahí en el grupo y viene uno y la presenta. Ella es mi amiga. Her name is, lo que hemos visto, los pronouns. Her name is, I don't know, Norma. Y viene el otro y le dice, hey Norma, how do you spell your first name? Ah, y viene Norma y dice, it's N-O-R-M-A. Y viene Norma y le dice, hey, hello, how are you? Y ahí empieza, y ahí van incluyendo a todos, ¿verdad? Y viene otro y le dice, hey, how old are you? ¿Cuántos años tiene? Hey, where are you from? I'm from El Salvador. Hey, what's your favorite color? Y ahí, todo lo que hemos visto. Y viene, puede decirle otro al final, hey, describe your clothes, que describa su ropa. Y empieza, ¿ok? La idea es que todos van a participar. ¿Ok? Todos van a participar y nadie puede quedarse sin decir nada. ¿Ok? Entonces, voy a crear los grupos y la conversación en el grupo decidan a uno que la escriba. Todos deberíamos de anotarla, pero uno que la escriba y que sea el encargado de mandarla al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Sea que la escriba en lapicero y le tome una captura y la manda, sea que la escriba, sea que esté en computadora y la digite. Como sea, a mí lo que me interesa es que la conversación llegue al grupo. Grupo 1, aquí está nuestra conversación. Si nos da el tiempo, la vamos a hacer, que es lo ideal, ¿verdad? Que usted sepa qué es lo que usted va a decir dentro de la conversación. Bien, no sé si está clara la indicación. Yes. Va. Entonces, vamos a crear 3 grupos nada más. ¿Ok? Quiere decir que en el grupo de WhatsApp a los 5 minutos tienen que empezar a llegar la primera conversación. ¿Ok? Usted tomen iniciativa, no espere que el compañero hable. Usted, bueno compañeros, empecemos. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué ponemos? ¿Cómo saludamos? ¿Qué decimos? ¿Qué incluimos? Revise ahí en el manual, revisen sus apuntes. ¿Qué preguntas hemos visto? Todas las WH questions, todas las preguntas con el verb to be, el vocabulario de qué hemos visto. Incluyan todo lo más que pueda. 1 minuto, 30 segundos. Practíquenla. Cuando ya la tengan hecha la conversación, vaya, hagámosla. Y vamos a ver cuánto nos tardamos. Un minutito está bien, ¿ok? So, sorry. ¿Está clara la indicación? Yo me voy a estar metiendo allá a los grupitos a ver en qué les puedo ayudar. So, let's do it. Tenemos 5 minutitos. Yo voy a estar analizando cómo van. Si les puedo dar un poquito más, pero tampoco no les puedo dar media hora, ¿verdad? O sea, uno más, unos 7 minutos. So, let's do it right now.
Hola. No escucho nada. Permítame, Mirka Lizeth. Creo que no ha ingresado. Ahorita vamos a verificar. Ok, teacher. Lilian Saraí, no sé si me escucha. Hola, Mirka, nuevamente está aquí en el main room. ¿Qué, no le aparece la opción para unirse? No, teacher, no me aparece la opción. Solo me aparece que me manda una sala, pero no me aparece que me una ninguna. Vaya, ahorita le va a aparecer. Lilian Saraí, no sé si me escucha Lilian Saraí. ¿Me escuchan? Hola. Sí, para ver cómo hacemos, porque no, ya no va a llegar la hora y no hemos hecho nada. Ok, entonces, si gusta, usted comience. No se puede decir, hi, everyone, how are you? Y alguien le contesta. Ok, entonces, pero hay que escribir. ¿Quién va a escribir la conversación? Creo que es... Una de las primeras preguntas que puso Joel. Ah, okay. Entonces, primero está hablando Orlando, ¿vea? Él va a decir. Ajá, sí, you, exacto. Ajá. Y después contesta la compañera de blusa blanca. Norma, okay. Que va a contestar. Ajá, exacto, contesto yo. Norma, okay. ¿Cómo le va a decir? I'm great. Eso quiere decir que está contenta. Genial. I'm great. ¿Y tú me respondes? Ok, y debo preguntarte algo. Hombre. No puede ser. Muy poquito. Sí, no, bueno, hicimos la conversación. Hicimos la conversación, pero en español. ¿Cómo que en español? No, tiene que lo ser. Lo siento mucho, compañero, pero yo no pude escuchar nada porque me sacó de la. Pero de no, la ahorita todavía no están en la main room. Hola, me escuchan. Ahorita todavía tenemos? Están en el grupo, no los he sacado. Yo ando aquí nada más viendo que estén haciendo las cosas, pero siguen en el tiempo. Ah, okay. Tenemos vaya, tiempo todavía. Comencemos, compañero, entonces. ¿Quién empieza? El que va a escribir. What you doing? Yo. El que va a escribir. Yo. ¿Cómo se llama el que va a escribir? Manuel, tengo una idea. Que empiece Jorge, en el orden que estamos aquí en mi pantalla. Jorge Ulises, la primera clase. Hello. My name is Ulises. What are you? Bye. No. Repita. Que hable solo primero. Hey, hi. Bye. Óigame.
Este, como falto yo, sería así que tal, digamos. Yo creo que podría preguntar de dónde eres o qué estudias. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Faltaría Wendy. Y Josué, ¿verdad? Wendy y Josué. Josué puede preguntar. Josué dijo que podía preguntar qué horas eran. Excuse me. What did you, yo le contesto. Hola, puede ser. Josué. Y ya está mandando los audios. No, es una foto, like, una pic, la que tenemos que mandar de, sí, de la conversación. Ay, que todos los grupos creo que están lo mismo y llorando. Hi, teacher. Ay, no, no están llorando. Yo no veo a nadie llorando. Al contrario, yo cojo los sonrisas, risa, risa. Nos tiene nerviosos, teacher. No, no, tranquilos. Por eso he venido a ver cómo van, porque ya pasó el tiempo, pero no ha enviado nadie. Todavía siguen los últimos detalles. So, go ahead, continue. Okay. ¿Y quién le contesta, Josué? ¿Quién le dice la hora? Yo Wendy. Wendy. Yes. Bueno. Que le diga bien, creo que es y la hora va it's 8:40 cualquier hora, sí, it's, pero sí, creo que es it. Ajá, y luego ya están todos, sí, digo yo que sí, alguien más falta que no lo hemos tomado. Pero tal vez acá, como ya nos presentamos, ya nos conocimos todos, empezar como a hacer preguntas, porque no hemos preguntado como where are you from, how old are you, y lo what del is your, what is your cell phone number cell? Por ejemplo, Melvin le puede preguntar a Wendy, where are you from, Wendy? Pero como todos somos de El Salvador, al contestar el where are you from, supongo que sería el departamento, ¿no? O algo. El Salvador. Maybe, but for me, para mí, eso del where are you from es como de la nacionalidad. El where do you live, siento que ahí sí como que puede mencionar de dónde es. Ajá. Sí, pero no sé, sería ahí, como preguntarle la ciudad, sería distinto. Entonces quito el where are you from. Bueno, yo pienso que no tiene mucho sentido, ¿va? Porque ya sabemos que todos somos de aquí y estamos platicando. Uh-huh. Vale, entonces. No, solo que Wendy que diga que es de Guatemala. Hola, hola, Norma, Elizabeth, ¿ya terminaron ustedes en el grupo? Hola, no, teacher, tuve problemas con mi internet, con mi señal. ¿Y en, por qué, eso en qué grupo estaba usted? ¿Dónde está? Jorge Orlando, creo que está ahí. Y... Jorge Orlando. Ajá, y María del Carmen. Ajá. Vale, ahorita la voy a enviar entonces a la sala 2. Vaya, gracias. Bueno.
Rita, what is your second last name, Wilbur? Es que chido nos está quedando, digo yo. Vaya, Wilbur. Mi apellido me está preguntando. Pero yes. Ahí sería Omar. Mi segundo nombre. Ajá, last name es segundo apellido. Second last name. Ajá. My second name is Omar. My second name is Omar. No, ahí le está preguntando. Si les preguntara, your second name sería Omar, pero es your second last name, es tu segundo apellido. No, es que me preguntó my second name, o no sé si me preguntó my last name. ¿Cuál fue, compañero Salvador? Your last second name. My last name is Penado. Penado. Vaya, ¿qué le vamos a preguntar a José? ¿O qué le va a decir a José? José. What is your music favorite? What's your favorite music? My favorite music is rock and roll. Ooh, yeah. Yes. I like the rock. My band favorite is Guns N' Roses. Rock and roll. Después de rock and roll, ¿qué dijo? I wanna Guns N' Roses. Está bien. Yo quiero. Metallica Forever. Dijo, pero ¿qué dijo de último en español? Dígamelo, porfa. Me gusta Guns N' Roses. I like. Guns N' Roses, a mí también. ¿Oyeron la canción que les puse? Ya está listo. Teacher, tengo ya, pero tengo que mandar un screenshot porque lo hice en Word. ¿Cómo hago? So, you are not able to take a screenshot, sino con el teléfono. No sé en qué está usted. Tome una captura. Una foto y puedo mandar foto por acá. Sí. ¿O cómo es que hago? No, el que la foto me la va a enviar al grupo de WhatsApp. Listo, ya estuvo. Ahorita ya, una screenshot de una computadora. Okay, terminamos. We are finished, teacher. We are the best. Okay, guys, see you. Más, Tadito. ¿Te habla tu mami? Si potes, mira, si no me equivoco, ahí en el grupo, en la redacción, pueden revisar. Ahorita la estoy mandando. Dile que estoy en clase. Classmate, can you please check the picture of our conversation? My goodness, Wendy Lizeth, ¿qué le pasó? Se salió. Perdón, teacher, venía manejando y se me apagó el teléfono. Vaya. ¿Y ya habían terminado en el grupo de ustedes? En eso me quedé, la verdad. Iniciar iban y pues ya no quedé más. Bueno, ¿y usted en qué grupo estaba? Ouch, no me fijé, que cabalito en ese momento se me apagó el teléfono. No me fijé yo en cuál de los tres grupos estaba, me imagino que tal vez en el primero. ¿Sí? Bueno, la voy a mover al primero, pero igual ya lo voy a sacar a todos a la main.
Hello, 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 welcome back. ¿Cómo les fue? Hello, creo que hubo de todo un poco en esos grupos. That is a disaster. It's a disaster, me mandaron ahí. It's a disaster. Bueno, los fui a visitar a los tres grupos. Ahí algunos que no, que sí, que no, que la, ya que pongamos esto. Pero bueno, ahí está. Estaba no terminado de leer. Porque creo que una me la han mandado dos veces. O bueno, es la misma, ¿verdad? Tres veces la mandé. Por si no me la entendí en una, en la otra. Entonces solo tengo, yo pensé que tenía dos acá, pero solo es una. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Lloviendo. Quiero ver el grupo donde estaba... Kenia, Kenia y Yamilet, es su grupo. Ahorita envío la picture. Ah, vaya, vaya. Y Evel creo que estaba ahí con usted. Evel, Virginia, medio me fijé. María del Carmen, ¿usted con quién estaba? Con los chicos que yo estaba, todavía estoy escribiendo el guión. Vaya, es el tercer grupo. Ok, sí. Ahí está ya otra. Orlando, María, Enjuel. Nice. Bye. Recuérdense que digamos que hoy es la primera vez que hemos hecho esto así, ¿verdad? Digamos de crear una propia conversación, pero tenemos que tener la habilidad. No sé si ya se los he mencionado, pero el inglés no solo es que yo le entiendo al maestro lo que dice. O sea, usted me puede estar viendo a mí aquí, lero, que lero, que lero, y usted dice, ah, sí, yo le entendí, ¿verdad? Pero usted tiene que ser habilidoso en todas las áreas. Le ponen a leer, usted tiene que leer. Lo ponen a hablar, usted tiene que hablar. Lo ponen a escribir, usted tiene que escribir. Lo ponen a que escuche y diga, ¿verdad? En ti, lo que está escuchando, entiende. Tiene que entender, ¿verdad? Todas las habilidades del idioma inglés, igual. Gramática, ¿verdad? Usted no me va a decir, yo comer ayer, yo comer, no sé, ¿verdad? Usted me tiene que escribir, yo comí frijoles ayer, ¿verdad? Bien gramaticalmente. Entonces, eso lo va a lograr usted definitivamente que escribiendo, ¿verdad? Normalmente la escritura la dejamos al final. Ahí cayó ya la de Kenia, ¿ok? Ya la voy a revisar. Igual ustedes lean la de los compañeros, vean, miren el grupo lo que escribió, miren. Y si se fijan, o sea, yo les di casi que 10 minutos, ¿verdad? Pero... si leemos estas conversaciones, creo que llegamos a 20 o 30 segundos con suerte. Y dijimos de un minuto, ¿verdad? O sea, nos falta la mitad. Entonces, tenemos que ser más prácticas, ¿verdad? Ahora, por cuestión de tiempo, yo no me puedo poner todos los días escriba, ¿verdad? Porque hay un material que cubrir y tenemos que terminarlo. Pero sí... debemos de escribir. Mire, usted me dice, ¿y yo qué escribo? Pues que no hallo. Escriba lo que hace en el día, empiece. Mañana no. El lunes vamos a empezar a ver el present continuous, el tiempo gramatical, donde expresa el momento en el que está pasando. Usted puede escribir en presente continuo. ¿Qué ha comido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hora se levantó? ¿A qué hora se bañó? ¿Qué color de camisa se puso? ¿Qué hizo en el día? ¿Si trabajó? ¿Cómo hizo para ir y venir del trabajo? ¡Uf! Un montón que puede escribir. Usted puede agarrar una su libretita, su cuaderno, lo que sea, y poner la fecha. Usted ya sabe cómo escribir la fecha, ¿verdad? Ponga ahí la fecha del día, ponga tal hora. Esta es la hora de que estoy escribiendo. Como que fuera tipo diario, ¿verdad? Pero no es que sea un diario de secreto, sino usted lo que necesita es practicar, escribir. O sea, si usted quiere escribir en inglés, obviamente tiene que pensar en inglés. En inglés, ¿qué es lo que yo voy a poner? Evite estar haciendo traducción de inglés a español, de español a inglés, no, de una. I get up at 5 o'clock in the morning. I took a shower at 6 o'clock in the morning. Then I brush my teeth. I comb my hair. So, y empieza. Y usted lo escribe. Para que usted vaya agarrando esa práctica. ¿Por qué?
Si es pregunta, no se me tiene que olvidar el question mark, ¿verdad? Al final, el signo de pregunta. Y así es como usted va a lograr. Por cuestión de tiempo, ya no las vamos a leer, ¿verdad? Pero en teoría deberíamos de practicarla y cada uno saber qué es lo que va a decir. Y cuidar la parte de errores, ¿verdad? Gramaticales. La que revisé al inicio está bastante bien, ¿verdad? Ahí el Google les ha hecho algunas correcciones, pero es por la apóstrofe, comas ahí que letrita, ¿verdad? Hello, doble L, cositas. Y ahí... Luego se la mandé, es lo que pasa, teacher, excuse me. ¿Coge? Lo que pasa es que por estar escribiendo rápido, no ponía yo las apóstrofes y el sí, la doble L, sí fue un error realmente de ortografía. Pero sí, ya, sí, pero ahí la por eso la envío nuevamente, es cierto, ahí está ya. Ok, so, entonces ahí usted se puede dar cuenta, ¿verdad? Ustedes están en el grupo de WhatsApp y me ha gustado que el día de ahora ahí alguien pidió ayuda, yo te ayudo, eso es bueno. O sea, yo tengo que ser buen compañero y mis compañeros tienen que ser buenos compañeros conmigo, ¿verdad? Yo no digo, mire, cásese con el compañero, no, ¿verdad? Pero, no sé, hay grupos donde le dice uno al otro, mire, yo los días viernes a las, pues sí, a las 8 de la noche no tenemos clase, practiquemos, compañero, hablemos de algo, no sé. Mire, qué sé yo, por eso es bueno hacer compañerismo, ¿verdad? Con el compañero están siguiendo el mismo objetivo, ¿verdad? He tenido clases donde me dicen, no, es que nosotros hicimos una videoconferencia, mire, nos metimos a un Zoom, el Zoom le da 45 minutos gratis, en 45 minutos, mire, compañero, usted entendió esta parte, mire, que yo no entendí, pero yo creo que usted sí, y mire, y se acuerda que dijeron esto, ¿qué fue? ¿Me entiende? Estamos persiguiendo el mismo fin, ¿verdad? Yo no me voy a enojar que alguien me diga, mire, estuvimos con los compañeros y nos quedó esta duda y aquí le estamos escribiendo para ver si usted nos ayuda. Yo con mucho gusto les ayudo. Ahora, tal vez estar al 100 ahí en la clase, en la hora que se reúnan, no, pero yo les puedo ayudar, ¿verdad? Hasta el momento hay como 3 personas nada más que me han hecho alguna consulta de algo. De ahí los demás, ¿verdad? No, y no es que no me pueden escribir, yo le dije, si usted me puede escribir el día y la hora que usted quiera, ahora no espere una respuesta instantánea, ¿verdad? Porque a veces yo estoy ahí en línea, pero estoy con otra clase y no le voy a estar contestando si yo estoy ocupada, pero en el momento que yo me desocupe, si sea la medianoche, yo le voy a contestar. Entonces, eso, como le digo, mi interés es que usted aprenda. Ok, que usted busque alternativas, que usted trate la manera de rebuscarse pues con el idioma. Buscar, usted dice, híjole, yo no hallaba ni cómo escribir la palabra hello, nunca la había escrito. Y no sé, y estaban ahí los compañeros dictando y yo no hallaba cómo escribir. Ah, entonces venga y agarre y vea qué pasó aquí, cuál palabra yo no pude escribir, que oí que el compañero dijo... I like Guns N' Roses. ¿Y cómo se escribe eso? Ah, vengo y lo busco. ¿Me entienden? Eso es algo pues que yo le aconsejo. Tarea no es, porque usted tiene su tarea de la plataforma únicamente, que es lo que le va a dar el pase. Pero usted debe de buscar un extra mile, la milla extra, dice en español. Bien, ya lo estoy desvelando igual que ayer. No los quiero desvelar porque hoy es viernes y algunos tienen cara de que ya van de parranda. Entonces solo voy a verificar la asistencia. Giovanni Enrique. Giovanni Enrique no está. José Luis Quesada. José Luis Quesada no está. Josué Danilo. Hey, teacher, sorry. Thank you, Josué Danilo, ¿verdad? No, I am José Luis. José Luis Quesada, ok, ahí le pongo su asistencia. Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe. Lorena Stephanie.
Lorena Stephanie, no. Bien, Giovanni Enrique, no. Bien, ahí es como 3-4 almas que se quedan sin asistencia. But the time is over. Thank you for being in the class. Please work in the platform. If you have some pending exercise, trabaje lo que le haga falta. And enjoy your weekend, ok? Disfrute su fin de semana, pero no se despegue al 100 del inglés, ok? Ándelo ahí en la mente para que el lunes venga, no me vaya a salir y eso qué, ¿verdad? Venga como nuevo, pero tampoco que le borre todo, ok? So, thank you and see you on Monday, ok? From see Monday to Thursday, ok? Bye bye. Good night. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you, teacher.